Hoy estamos aquí en Fajardo, Puerto Rico. Esto en el este de Puerto Rico. Estamos aquí esperando un bote que nos va a llevar aquí desde este muelle hasta la isla de Caco. Vamos a disfrutar de ese paraíso. Es la primera vez que voy. Estoy en mi isla disfrutando de las cosas bellas. Fajardo, Puerto Rico. Espero que les guste este vlog. Va a tener mucha variedad y en la noche vamos a estar cenando en un restaurante y les va a encantar. Así que check it out. Estamos aquí en la isla de Icaco, chequen esto. Miren este mar que es espectacular. Miren el bote. Tengo aquí otro bote. Vamos a caminar, vamos a ver el agua. Esto es Icaco, Puerto Rico. ¡Bum! Dime si Puerto Rico no es bello. Te suelto a toda la gente que está viendo este video, que venga aquí a Puerto Rico y disfruten de nuestras playas. Puerto Rico está abierto, Puerto Rico está más vivo que antes, a pesar del huracán. Mira qué rico estamos aquí. Esta agua súper clara, súper bonita. Vengan a Puerto Rico y disfruten. Icaco, Fajardo, check it out. Después el chapuzón. A disfrutar de una medalla, una cerveza local, medalla light. Como todo atleta merece su medalla de oro. Salud, mi gente. Fajardo, Puerto Rico. Estoy. La medalla en el Caribe, tu cintura, cabulla. Le encantó. Vamos para la playa, abre la medalla, todo en el Caribe, porque para vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Medalla. Dímelo yo. Dímelo de Brooklyn, para PR. Eso es así, estamos en Icaco, papi, ya tú sabes. Icaco, Fajardo, Puerto Rico. Vámonos, fuimos.
Bueno, mi gente, estamos aquí en Fajardo, Puerto Rico. Esto es Icaco. Estamos revigentes. Esto es lo mejor que hay. Estamos aquí con el turistólogo Nesti. Sigan su canal y acuérdense, Joseph Beltrán. Pronto, New York City, pronto. Este es un nuevo blogger, un nuevo youtuber. Los mejores sitios, los spots más cabrones en Puerto Rico. Y ahora nos fuimos para abajo. Saludos a toda esa gente dominicana. Bueno, estamos aquí haciendo preguntas. ¿Cuántos años tú tuvieras si hubieras nacido hace 5 años atrás? Te voy a repetir la pregunta. Si tú hubieras nacido hace 5 años atrás, ¿cuántos años tú tuvieras? Si tú hubieras nacido hace 5 años atrás, ¿cuántos tú tuvieras? Hace 5. 23 caballos. Tengo 28. ¿Cuánto? Si tú hubieras nacido hace 5 años atrás, ¿cuánto tú tuvieras? Haz la pregunta, papá. Si tú hubieras nacido hace 5 años atrás, ¿cuántos años tú tuvieras? 5 años, caballo. ¡Ah! ¡Qué duro! ¡Qué genio! ¡Qué caballo! ¡Cardio! ¡I run this shit like cardio! Mucha competencia, pero me voy con Cardi. Chambean, pero no jalan. Compra todas las Jordan, pero a mí me la regalan. Bad Bunny, Cardi B. And J Balvin. Esto es Puerto Rico, mi gente. Vengan aquí, la gente es súper amable, la gente es súper cool. Aquí van a pasar una de las mejores vacaciones de su vida, te lo estoy diciendo. La gente puertorriqueña es la gente más amable, más paricera y más cool del mundo, sin discriminar ninguna nacionalidad. Venezolana, 7 de 100 en el maletín. Quieres un pez bajo mi Valentín. Aquí prohibido mal de los charitín. Viene Cardi. Esto es la gente de nosotros, estos son los boricuas, ¿verdad, coño? Despidiéndonos de Icaco, está todo el mundo activado, estamos en la espera del botecito, la basura, nos la llevamos, nunca dejen basura en una playa, conserven lo que son estos recursos naturales y mantengan las playas lindas y limpias, por favor, como mismo te llevaste lo que traíste que viene lleno, te lo llevas vacío, pesa menos. Este vlog sigue, después aquí vamos a San Juan, Puerto Rico, vamos a estar comiendo en un restaurante que pronto van a ver, así que
quiero dar la última vista de eso aquí. Estamos en la espera de la lancha, en el bote no puedo grabar porque brinca mucho y puede ser que el celular se nos vaya o la cámara. Pero mira esto, hermoso. Caco Puerto Rico, Fajardo Puerto Rico, los peos, check it out. Estamos aquí ya, salimos de Fajardo y Caco, Fajardo, Puerto Rico. Estamos en Cataño, Puerto Rico. Estamos poniéndonos listos para ir al restaurante que les quiero mostrar. Así, en la calle Loíza, es San Juan, Puerto Rico. Estamos aquí compartiendo, estamos en Musa, un restaurante aquí en la calle Serra, Puerto Rico. Vamos a verle la comida.